gracias a Led Howe. Señores, y la naturaleza está hablando sola en estos últimos días. Ahora el volcán Monte Aso entró en erupción este miércoles en Japón, desprendiéndose de una gigantesca columna de ceniza de 3.500 metros de altura, mientras decenas de excursionistas se alejaban a toda prisa de este lugar turístico del suroeste del país, reportó el analista meteorológico. Según se informó, por el momento no se reportan heridos por la erupción de este volcán de 1.592 metros de altura, cuya explosión quedó registrada por cámara. Síguenos. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidin González.